una bendición que estés aquí conmigo en este tu canal. Quiero mandar un saludo a Rosa Sánchez, Ismenia Lamper, Isabel Sánchez, Flavia Montero Quiroz, Carmen López, Juanes Barrera, Yolanda Telles de Brasil, Norma Gaybord de Estados Unidos, Sara Molina, María Gladys Genao y Gare Cruz. Les mando un besote. Y qué bueno que están aquí conmigo en este su canal y para poderles enseñar cómo poder armar sus flores, ¿verdad? De dos formas que lo pueden hacer, si les es un poquito fácil. Pero para hacerlo vamos a recordar un poquito cómo hacer esta rosa, que es de 1.50 de largo y es de 2.5 de ancho, ¿verdad? Vamos a hacer este de esta forma. Y si ustedes quieren aprender a hacer este diseño y esta rosa, que es parte de la misma que vamos a hacer ahorita, al final del video dale clic en el cuadrito donde se encuentra esta rosa y tú puedes ir directamente para que puedas aprender a hacerla con este diseño. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a cortar en diagonal. Vamos a hacer medio triángulo hacia la parte de enfrente y vamos a cortar de esta forma. Vamos a sellar y vamos a empezar a hilvanar nuestra orilla. Empezamos a hilvanar nuestra orilla. Antes de hilvanar, acuérdense que tenemos que sellar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro dedo de esta forma y vamos a hacer medio triángulo hacia atrás. Vamos a hilvanar. Hilvanamos. Y de igual manera vamos a poner un dedo que sea nuestra medida y doblamos hacia atrás. Volvemos a hilvanar. Y así vamos haciendo por todo nuestro metro y medio. En este caso lo vamos a hacer de metro y medio. Recordemos, y todas van hacia la parte de atrás. Cosemos, medimos y así. Por todo nuestra cinta, nuestro listón. Aquí ya lo tenemos, pero para terminar vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a medir igual nuestro dedo. Ya no vamos a doblar, sino aquí donde ya marcamos, vamos a cortar en diagonal para poder terminar la última parte de nuestro hilván. Ahí ya no se va a hacer el triangulito porque ya vamos a cerrar para hacer la parte de nuestro pétalo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corrugar hasta donde dé, sin apretar mucho, para que nos quede esta forma que tenemos en este diseño, que lo puedes ir tú haciendo paso a paso. Al final del video puedes encontrarlo. Y bien, ¿qué vamos a hacer? Ya que lo tenemos de esta forma, vamos a darle dos puntaditas aquí. Bueno, esta va a ser una forma de cerrarla, ¿sí? Vamos a empezar a enrollar como lo hicimos ahí. Vamos a empezar a enrollar. Y si tú quieres, sin apretar, ¿eh? Si tú quieres irle cosiendo, lo puedes hacer. Si no, puedes ir enrollando y hasta el último puedes coser. Esta es una forma de cómo poder cerrar nuestra flor y ahorita les enseño la otra forma. Ya que lo tenemos de esta forma, entonces empezamos a coser para poder cerrarla. Aquí ya tenemos nuestra flor terminada, como pueden ver, qué bellísima quedó. Y bueno, ¿cómo la vamos a coser? Vamos a pasarla a este lado y vamos a empezar a meter nuestra aguja por la parte del centro. Metemos, sacamos, abrimos de este lado y metemos y sacamos nuestro hilo para poder pegar nuestra flor en nuestro bordado. Aquí ya la tenemos. Vean qué bonita se ve. Bueno, y la otra forma para poder coser nuestra flor, yo ya lo tengo de esta forma y vamos a ocupar nuestro hilo para poder, vamos a empezar a girar. Aquí ya tenemos donde pegar nuestra flor y vamos a empezar a girar
De esta forma metemos nuestra aguja y cosemos nuestra primer parte. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que la tenemos de esta forma, vamos a empezar a girar. Aquí vamos a empezar a enrollar. Un poquito más afuerita. Metemos y sacamos nuestra aguja. Y luego de este lado, igual lo cosemos. Lo pegamos, casi pegadito. Y así vamos a ir girando o enrollando nuestra flor para que no nos cueste trabajo. Porque hay quienes no pueden hacerlo de esta manera completo, pero vamos a irlo acomodando directamente en nuestra tela. Este es un tip por si te cuesta trabajo, como a mí, que a veces me cuesta trabajo por cuestiones del problema que tengo con mis nervios de mis manos, la tendinitis. Y bueno, así vamos enrollando. Vamos enrollando y la vamos acomodando para poder terminar. Y de igual manera la cosemos. ¿Qué tal? La verdad se ve bellísima y la verdad es buen tip, porque me han dicho que no les cuesta mucho trabajo enrollar sus flores, ya sean de cinta de 2.5 o cinta de 4 centímetros, también lo pueden hacer igual con cualquier tipo de flor que se que enrollen, ¿verdad? Que se tenga que cerrar de esta manera, les cuesta mucho trabajo, dices que no puedo, pero bueno, este tip, y ustedes vean nada más, quedan iguales. Si ustedes la ponen directamente en la tela o la enrollan en su mano, les queda igual. Si ustedes quieren hacer este diseño, que esta es la pata de gallo y la puntada japonesa, la pueden encontrar al final del video. Le pueden dar clic para que ustedes puedan hacer estas enramadas y poder sacar este diseño. La tengo con la hoja gala, yo tengo variedad de hojas a su disposición para que ustedes puedan aprender. Recuerda que el paso a paso se los doy, pero la creatividad la tienes tú. Bien, por favor regálame un like y también te pido por favor que compartas este video y que me apoyes viendo los videos. Tengo más de 600 a tus órdenes y pues para poder seguir adelante y poder seguir enseñando estas bellezas. Bien, muchísimas gracias. Dios me los bendiga grandemente y como siempre les recuerdo que se les quiere mucho tote. Besitos. Bye.